Queridos alumnos, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán para brindarle una nueva clase de informática. Con ustedes, nuestro amigo Ángelo. Adelante, Ángelo, porque saben que no estamos solos. Ahora viene él a acompañarnos. Adelante, adelante. Chao, amigo Sergio, ¿cómo estáis? ¿Todo bien, profesor? ¿Otra vez esta bellísima semana? Le ricordo di te e tuoi studenti all'Argentina. Ma come stai noi? Tutto a posto? Saluti del tuo amico Angelo. Bien, nosotros bárbaro, bien, excelente, Ángelo, con muchas ganas de aprender informática. Pero contanos, a ver, contanos, ¿qué nos has traído para el día de hoy? Tutto a posto? Molto bene. Te dico che qui ho molte informazioni in modo che i bambini possano imparare la informatica. Iniziamo. Bueno, perfecto, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, vamos ya a aprender entonces. Vamos a ver con qué nos encontramos. Imágenes. Todo el mundo tiene imágenes en su computadora. Ustedes en casa, yo aquí, las señas, todo el mundo tiene imágenes. Pero cuidado, hay que saber que las imágenes son de diferentes tipos, ¿eh? No todas las imágenes son iguales. Por ejemplo, mira, acá hay destacadas. Estas son las de más características, las más destacadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos BMP, GIF, JPG y PNG. ¿Y qué diferencias hay? Por ejemplo, las de máxima calidad son las BMP, las que trabaja Windows, pero son muy pesadas, son muy grandes, ocupan muchísimo lugar, por eso casi ya no se están usando. Las que se usan hoy en día, el estándar es JPG, que este tipo de imágenes las podés encontrar en todas las páginas de internet. Después tenemos otro tipo de imágenes, por ejemplo, las que vienen con movimiento. Fíjate, las manitos, parecen la manito de Ángela, ¿no? Las que tienen movimiento son de tipo GIF. Y después tenemos otro tipo de imágenes que son las que utiliza el sistema Linux, el del pingüinito, el que le gusta al profe, ¿sí? Entonces son muy características, porque son imágenes que no tienen fondo, son transparentes. Entonces, básicamente en lo que yo te expliqué aquí, ya estás pero listo para responder algunas preguntitas que tenemos aquí dentro de las actividades. Por ejemplo, la número uno dice: escribe en el cuaderno los cuatro tipos de archivos de imágenes conocidos, ¿eh? Los que te acabo de decir. Tenés que retroceder el video y mirar y prestar atención, ¿eh? La segunda, las páginas de internet, ¿qué tipo de imágenes utilizan? También ya te los conté. La número 3 dice, las imágenes con movimiento son de tipo... Acordate, lleva tres letras, ¿eh? Bien, y después tenés el archivo con mayor tamaño, el que tiene mayor peso de los tres, ¿no? De los que aparece acá. ¿Cuál es? Acá tenemos que tachar lo que no corresponda. Uno de estos es el archivo más grande. ¿Cuál será de eso? Bueno, los otros dos los tachás y va a quedar ahí el archivo que es el más grande de todos, de estos tres, ¿ok? Bueno, le sacas una fotito cuando tenés el cuadernito y lo mandás aquí a la dirección del correo electrónico donde corresponde, ¿ok? Pero ahora, ¿qué tenemos? El jueguito que nos trajo Angelo. A ver, Angelo, ¿podés presentar el juego? Ragazzi, ¿qué te ha sido la partita de la scorsa settimana? Bene, guarda questo que te he portato hoy. Contiamo. Muy bien, vamos al juego de la semana entonces. Mira, espectacular, encontrar, ya veo a toda la familia, a ver, yo quiero jugar, yo también, no me dejen afuera. Bueno, atención, tenemos pocos segundos para poder descubrir la bandera repetida. Bueno, ahí, estamos ahí jugando con toda la familia. Acordate de anotar los segundos, los minutos que tardes en encontrar la bandera. ¿Ya la encontraste? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo que no está? Sí, está ahí. Tenés que buscar bien, tenés que tener los ojos bien abiertos y bien atentos para poder encontrar la solución.
Bueno, listo, sin más nada que decir. Vamos, Ángelo, nos despedimos porque tenemos que volver la semana que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ciao, Ángelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana, ragazzi. Ciao, ciao. Muy bien, ciao, chicos. Ciao, ciao, ciao.